Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Para la Universidad Nacional, la Maestría en Administración de Justicia, el Centro de Investigación y Estudios Políticos y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, es un gusto darles la bienvenida a este foro ciudadano donde vamos a tener los candidatos por el primer lugar de la provincia de Heredia. Consideramos que esto es una tarea importantísima, tanto de las universidades del Estado como de la emisora de Radio Universidad de Costa Rica, del sistema de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, el poder acercarles a la ciudadanía el pensamiento de cada uno de las personas que están aspirando al primer lugar para diputado por la provincia de Heredia. Así, en el marco de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, es realmente un privilegio poder generar esta discusión y este análisis. Y en este sentido, el Centro de Investigación y Estudios Políticos se propuso para esta campaña y desde el inicio del año generar un ciclo de debates, conferencias, foros, tanto presenciales como virtuales, y consultas públicas, precisamente para colaborar con una ciudadanía más informada. Y esto es parte de un proyecto que se llama Ojo al Voto, donde está integrado una cantidad de esfuerzos, sobre todo en la Universidad de Costa Rica, tanto el semanario como la televisora y las emisoras trabajan en esta dirección. Ojo al Voto es un programa de radiodifusión que se transmite los días viernes de 8 de la mañana a 9:30, donde se facilita un encuentro entre población y aspirantes a los puestos públicos. Este es un esfuerzo que cuenta con el apoyo de la Escuela de Ciencias Políticas y el posgrado centroamericano en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Y en esta ocasión, nosotros, como parte de la Universidad Nacional, la Maestría en Administración de Justicia, somos coorganizadores de la actividad y estamos precisamente moderando esta actividad. Mi nombre es José Carlos Chinchilla y soy el director de la Maestría de Administración de Justicia. Esta actividad está siendo grabada y será transmitida por las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, Radio Universidad, Radio U y Radio 870 de la UCR. Hemos hecho una rifa para sortear el uso de la palabra y en ese sentido va a comenzar la intervención el señor José Ramírez Aguilar, pero antes quiero presentar a cada uno de los miembros de esta mesa. El señor Eric Chacón Valerio, quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Accesibilidad sin Exclusión. También se encuentra el señor Mario Villamizar Rodríguez. Rogaría que se ponga de pie, tal vez, para que se señale aquí. Quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Movimiento Libertario. También se encuentra el señor Henry Mora Jiménez, aquí a la izquierda, quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Acción Ciudadana. También se encuentra el señor José Ramírez Aguilar, quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Frente Amplio. El señor William Alvarado Bogantes, don William, quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Unidad Social Cristiana. Y por último, el señor Juan José Acuña Leandro, quien es candidato en primer lugar a diputado por la provincia de Heredia, del partido Nueva Generación. Bien, ¿qué dinámica llevamos? La dinámica es muy sencilla. En primer lugar, tendremos un bloque en el que cada candidato a diputado expondrá durante 5 minutos sus principales propuestas o temas de interés que impulsará a su paso por la Asamblea Legislativa. Como dijimos anteriormente, el orden de la palabra ha sido sorteado y luego de estas exposiciones de 5 minutos que cada uno de ellos va a efectuar,
Cada panelista elegirá una pregunta de una serie de sobres que aquí trajimos para que durante 2 minutos responda dichas preguntas y posteriormente cada panelista tendrá 2 minutos de tiempo para referirse a ya sea a lo que comentaron los otros o a cualquier pregunta de las que venían en los sobres. Y al final habrá un espacio de 1 minuto para palabras de cierre, pero previamente tendremos 15 minutos para leer las preguntas que ustedes quieran hacerles a esta mesa. Sin más preámbulo, agradeciéndoles a ustedes la presencia y comenzaremos con la intervención, en primer lugar, como lo había dicho, del señor José Ramírez Aguilar, candidato a diputado por el partido Frente Amplio. Entonces tiene 5 minutos. Muy buenas noches. Respetable público, ciudadanos y ciudadanas en general. Repito, muy buenas noches, respetable público, ciudadanas y ciudadanas en general. Es un placer estar el día de hoy con ustedes compartiendo algunas de las propuestas que el Frente Amplio tiene para lograr rescatar, para lograr una mejor Costa Rica para todos y todas. En vista de que son pocos minutos, vamos a tratar de enmarcarnos en algunos temas, en algunos grandes temas, y puntuar algunas de las propuestas. Próximamente, en estos días, saldrá la propuesta final de gobierno oficial, y si algunos temas quedan fuera, ahí van a poder extender el tema que tengan de su interés, y si el tiempo nos da, pues podríamos evacuar algunos en este momento. Dentro de los grandes temas que vamos a abordar, tenemos lo que tiene que ver con corrupción, lo que tiene que ver con niñez, adolescencia y juventud, lo que tiene que ver con ambiente, con empleo. En primer lugar, decirles que el Frente Amplio va a eliminar, una de las propuestas que va a eliminar, la inmunidad de todas aquellas personas que forman parte de los supremos poderes, llámese Presidencia de la República, Vicepresidencia, Contraloría, Subcontraloría, magistraturas, que estén siendo juzgados por problemas de mal manejo de fondos públicos o otro problema legal. En el campo de los SECUDI, el Frente Amplio va a proponer convertir los SECUDIs en un centro o en un seguro social de guarderías, un seguro social que va a estar incorporado a nuestro sistema nacional del seguro social y que va a estar debidamente coordinado con los SECUDIS, con los SENSINAI, con los SEN en general. Vamos a extender las becas a todas las personas que han terminado, recién terminan la secundaria, para que puedan continuar sus estudios a nivel de las universidades o sus estudios para universitarios o sus estudios en colegios técnicos. Vamos a regular las tarifas de las universidades privadas y vamos a obligar a que se asigne un porcentaje mínimo para asignar becas a los estudiantes y a las estudiantes de escasos recursos. Vamos a hacer, y esto es innovador y muy importante, una banca para el desarrollo de la juventud, utilizando los rendimientos bancarios y creando un fondo, un crédito especial que va dirigido a crear la micro, la pequeña empresa, la mediana empresa y a fomentar el crecimiento de las pequeñas iniciativas sociales que estén conformadas por personas en edades de los 18 a los 35, 36 años. Vamos a, en el plano del ambiente hay dos temas importantes que nosotros consideramos y que quería abordar en este momento. Uno es que vamos a votar aprobar una ley en la cual la consulta ciudadana sea de carácter vinculante para todos aquellos proyectos de alto impacto sobre nuestras fuentes de agua, sobre nuestra biodiversidad y sobre las alternativas de desarrollo de las comunidades. Pero además hay un tema importante y es en el tema en el que mucho he luchado en mis años de trabajo popular, que es precisamente el tema del agua.
Y el tema del agua reviste gran importancia en el sentido que hay dos sectores marcadamente establecidos, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y es que hay un sector que está por la privatización del agua y habemos otros que estamos en contra de la privatización del agua. Si nos vamos, como ejemplo, a recordar la actividad del Foro del Agua, sin entrar en la discusión de los foros, que eso queda para otro espacio, en la actividad del quinto Foro del Agua en Estocolmo, en Turquía, la iniciativa de declarar el agua como un derecho humano universal se cayó. Se cayó porque hay intereses privados claros que están precisamente por la línea de privatizarla. Y veamos algunos ejemplos importantes en relación al tema agua. Por ejemplo, tenemos que a nivel mundial existen cerca de 4 empresas que son las que acaparan el mercado de la privatización del agua. Este mercado de la privatización del agua ha generado, a manera de ejemplo, al 2004, ganancias por encima de los 54 mil millones de dólares. Por otro lado, tenemos las empresas en el campo del embalsamiento de agua, que es una de las categorías de privatización del agua, que son 4 y las conocemos muy bien. No se puede cerrar la idea y concluimos. Okay. Estas 4 empresas las conocemos muy bien, que son la Pepsi, la Coca-Cola, la Nestlé y Danone, que tal vez es poco menos conocida, pero las ganancias de estas 4 empresas en el embalsamiento de agua rondan cerca de los 46 mil millones de dólares al año. Muchas gracias. Y luego continuamos con el tema. Muchas gracias. Seguidamente, don Mario Villamizar Rodríguez, candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del Partido Movimiento Libertario, tiene 5 minutos. Si no quedo torcido. Sí, ok, estamos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a los compañeros de mesa, todas las personas también que nos escuchan. Voy a tomarme 20 segundos para presentarme. Mi nombre es Mario Villamizar, soy economista egresado de la Universidad Nacional. En este momento estoy finalizando una maestría en planificación social y económica de esta misma universidad con énfasis en gestión empresarial. Vengo acompañado por mi compañera Marcela Delgadillo, que es la candidata al segundo lugar por la provincia de Heredia. Además de eso, soy regidor en la Municipalidad de Santa Bárbara y en este momento presidiendo el Consejo Municipal de esta municipalidad. Dentro de las propuestas que tenemos para llevar e implementar en la Asamblea Legislativa, el primer tema fundamental y que estadísticamente hemos visto que es la mayor preocupación de todos y todas las costarricenses es el tema de la corrupción. Estamos cansados, llevamos más de 20 años de ver actos indebidos y vivos que son expuestos por los medios de prensa, que los conocemos todos y no tienen una pronta resolución o no son creados para generar delitos a las personas que fueron dados. ¿Cómo vamos a combatir esto? Muy simple, vamos a proponer justicia pronta y cumplida para los funcionarios públicos que generen este tipo de actos y para los jefes superiores que no cumplieron con las labores de supervisión de estos. Otro tema importante es la ineficiencia tan grande que tenemos en la mayoría de instituciones públicas de este país. A diario vemos los problemas que tiene la caja con las grandes filas, problema de ineficiencia como por ejemplo la refinería de Recope, que tiene casi 2 años de estar paralizadas con una inversión de casi 50 millones de dólares y ahí está haciendo nada. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución que planteamos? Pues darle un seguimiento oportuno a todo lo que son estos proyectos de todas las instituciones públicas que tenemos a nivel de país. ¿Cómo hacemos? A través de mediciones de impacto de si estos programas realmente están llegando a cumplir los objetivos que queremos. El otro tema fundamental que ustedes lo han visto está incluido dentro de la propuesta de nuestra campaña política a nivel nacional es el tema de la generación de empleos. Tenemos la tasa más alta en los últimos 20 años en cuanto a desempleo. Y no solo desempleo para jóvenes,
Ahora todas las edades, cuando estamos en reuniones en todos los barrios y comunidades, personas de 18, 20, 30, 40 años y demás, con problemas para conseguir empleo. Entonces, estamos proponiendo la apertura de mercados que generarán la atracción de inversión extranjera o inversión nacional que permita generar mayores empleos en temas como, por ejemplo, la generación de electricidad, la producción, refinamiento y venta del combustible, entre otros sectores. Esto generará mayor dinamización de la economía y con esto, pues, poder tener empleos de calidad. Uno de los temas que hemos defendido es el cuidar el bolsillo a todos los y todas las costarricenses. El tema de impuestos es un tema que podemos sentar a discutir y podemos sentar a analizar siempre y cuando antes de eso podamos tener un análisis real de la eficiencia del gasto público en este país. No es posible que tengamos problemas a la hora de ejecutar recursos y lo vemos en un ministerio específico como el MOP, en donde la trocha con 22.500 millones, la platina en una primera etapa con 5.000 millones, y así le podemos ver una serie de proyectos que han ido al fracaso y que no han funcionado, y ese dinero lo estamos pagando nosotros. Tenemos un déficit del 6% casi en la deuda pública, y todavía escuchamos partidos que quieren hacer crecer la cantidad de empleados públicos sin medir y sin tener un impacto real en cómo van a poder pagar estos salarios. El último tema que quería mencionarles a ustedes, que para nosotros es de suma importancia, es la apertura del mercado de generación eléctrica. Lo hemos visto en los medios de prensa, lo hemos visto los empresarios con los que nos reunimos. Estamos pagando una de las tarifas eléctricas más caras de toda la región. Hemos pasado del año 2008, donde pagábamos 0.05 centavos de dólar, a pagar en este momento 0.17 centavos de dólar. Y esto es un problema no solo para los empresarios, es un problema para los más de 4.600.000 costarricenses que mes a mes tienen que pagar el consumo eléctrico, que tienen alguna pequeña empresa y ya sus tarifas superan los 50.000 colones. Es importante entender que este es uno de los principales factores que afecta la competitividad de este país. Y por eso es que estamos aquí planteando una reforma integral de todo lo que es el sector energético para poder generar una apertura, competencia y así tener buenos precios para todos y todas las costarricenses. Bien, seguidamente Juan José Acuña Leandro, quien es candidato en primer lugar a diputado por la provincia de Heredia del partido Nueva Generación. 5 minutos tiene. Micrófono. Habla. ¿Se escucha? Se escucha, perfecto. Buenas noches, muchas gracias a ustedes, damas y caballeros, muchas gracias a los compañeros panelistas. Muchas gracias a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional por permitirnos la participación de nosotros, que de verdad queremos estos espacios para poder dar a conocer nuestras propuestas, nuestras formas de pensar, etcétera, ¿verdad? Algo que es muy, muy saludable y además debatir, eso es muy bueno. Yo también quisiera empezar por presentarme. Mi nombre es Juan José Acuña Leandro. Yo soy licenciado en Derecho, soy profesor universitario además. Actualmente pues me dedico también en mis labores profesionales en un bufete jurídico y también soy defensor social del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica en el segundo circuito judicial de San José, donde ayudamos a personas de escasos recursos, ¿verdad? De manera gratuita, desinteresada. El Partido Nueva Generación, primeramente quisiera decir que es un partido nuevo, ¿verdad? Debidamente inscrito ante la sección de partidos políticos del Tribunal Supremo de Elecciones, pero nace el 10 de julio, del 2010. A lo largo de este tiempo nosotros hemos empezado a desarrollar una serie de propuestas, hemos ido a recorrer el país y nosotros no hemos llegado a los lugares, más bien como los iluminados, tenemos estas propuestas y vamos a solventar y a resolver todos los problemas de esta u otra manera, sino que nosotros lo que nos hemos enfocado es en preguntarle a las personas más bien cuáles son las preocupaciones y los problemas que los aquejan a nivel general país, ¿verdad?
En ese sentido, quisiera decirles que nosotros somos un partido que cree en el modelo de desarrollo inclusivo, ¿verdad? Nosotros en la página web, partidonuevageneracion.net, tenemos nuestras propuestas concretas y tenemos además una serie de ejes temáticos, puntualmente son 12 ejes temáticos, sobre específicamente las propuestas nuestras. Yo podría venir a decirles a ustedes, a hablarles sobre que nosotros vamos a resolver el desempleo en el país, que vamos a acabar con los problemas de la salud, de la corrupción, de la educación, etcétera, y probablemente ustedes van a saber que eso es difícil de resumir en cuestión de 5 minutos. Estos son temas que son sumamente amplios y que tienen que verse en un espacio integral, ¿verdad? Es decir, de una manera integral. Nosotros sí les podemos decir que vamos a darle una dura lucha a lo que es la corrupción. Nosotros tenemos lo que hemos denominado una política la cual implementaríamos con nuestro gobierno y también en la Asamblea Legislativa la vamos a promover, y es lo que hemos denominado una política de transparencia total. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a ver con quién está contratando el Estado, vamos a levantar el velo a nivel de proveedorías institucionales, proveedorías públicas, vamos a ver quién es que está contratando realmente, qué es lo que hay detrás. Nosotros proponemos además una lista mensual pública, que inclusive sea puesta en internet, donde todos y cada uno de los ciudadanas y ciudadanos de Costa Rica pueda ver cuánto gana este director ejecutivo, qué ha hecho, qué no ha hecho, la persona empleado público que no resulte eficaz en su puesto, deberíamos de prescindir de sus servicios, y así se va a hacer. Vamos a proponer penas duras, pero sobre todo eficaces, porque sabemos que aquí el problema no es de normativa, sino porque el problema más bien es de aplicación, de ejecución de las normas, ¿verdad? Entonces vamos a proponer un replanteamiento en cuestiones legales para las personas, funcionarios públicos que cometan delitos contra la transparencia pública. Vamos a dividir el bachillerato por madurez en 2 áreas, ¿verdad? Las áreas de ciencias y las áreas precisamente sociales, porque lo que queremos es que no, y esa es una propuesta que inclusive ya otros partidos nos han secundado, lo que nosotros no queremos es que haya un colador en el cual muchas personas, porque les cuesta las matemáticas, no puedan optar por una carrera universitaria. En ese sentido, nosotros lo que proponemos aunado a esto es tecnificar algunas carreras, es decir, ya este país tiene una sobrepoblación de profesionales en derecho, en administración de empresas, etcétera. Nosotros necesitamos más técnicos en este país, y eso es una cosa que vamos a promover. Y efectivamente, como alguien por aquí lo mencionó, el tema de las universidades privadas, eso es algo que hay que regular, ¿verdad? No es posible que nadie controle estos temas. Una persona que se va a egresar, que se va a graduar y que tenga que pagar descabelladamente lo que la universidad le pida, eso es algo que hay que controlar. Y hay muchísimas cosas más que yo les podría decir, que ojalá haya tiempo para poder tratar y ahondar en este importante debate. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, tendríamos al señor William Alvarado Bogantes, candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, muy buenas noches. Un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento, al Centro de Investigación y Estudios Políticos. Y yo creo que este tipo de eventos es fundamental, no solamente porque venimos a proponer ideas o establecer propuestas, sino también que nos permite conocernos. Y yo creo que aquí lo importante es, posterior de que pase el proceso político, cuando ya seamos diputados, exista consensos en resolver muchos de los problemas que tiene este país. Y yo creo que, al igual que los demás compañeros, ya es fundamental presentarse. Y quizás a través de la presentación que pueda hacer, podrían ustedes visualizar cuáles son las posibles posiciones o los posibles proyectos que iría a impulsar en la Asamblea Legislativa. Porque yo creo que cada uno de nosotros nos formamos en algunas áreas, somos fuertes en algunas áreas, y yo creo que eso es lo importante. O sea, y la Asamblea Legislativa es un ente colectivo, participativo, donde a través de la discusión de las ideas salen las principales soluciones a los problemas. Mi nombre es William Alvarado, yo soy biólogo,
egresado de aquí de la Universidad Nacional, y por lo tanto comprenderán que una de las áreas temáticas mías va a ser el tema ambiental. El otro, he tenido la posibilidad de sacar una maestría en gestión pública local. Yo fui alcalde de la Municipalidad de Belén, en dos ocasiones fui regidor, con un gran éxito a nivel de la municipalidad, convirtiéndose en la municipalidad con mejores índices de desarrollo humano y con los mejores índices a nivel de gestión pública, lo cual también me da un segundo factor sobre el cual me interesa trabajar, que es el desarrollo local, el desarrollo de los gobiernos locales. Y también tengo 18 años de trabajar como director de un centro de formación del Instituto Nacional de Aprendizaje, del INAH, que para mí es un ente fundamental en la formación técnica. Y por lo tanto, otro de los ejes temáticos sobre los cuales me interesa mucho trabajar es el tema de formación y empleo, que yo creo que es fundamental en este momento. En propuestas, me parece a mí también que los diputados no solamente, y aunque así se le ha establecido, son legisladores que discuten y aprueban leyes, me parecen que deben ser parte también del desarrollo local, de la gestión local, porque es a través del contacto con la gente, a través del contacto con las comunidades, que uno se da cuenta qué es lo que se requiere y qué es lo que se necesita reformar. No se trata de encerrarse en una oficina allá, empezar a crear leyes sin conocer realmente cuáles son las dificultades que tienen las comunidades y qué es lo que se vive. Y yo, en términos de las propuestas, lo he enfocado mucho a la provincia de Heredia, que en lo general, lo más seguro, pues va a contribuir en algunos otros lugares del país, pero he querido enfocarlo mucho en la provincia de Heredia. Una de las primeras áreas en las que tenemos que trabajar es el fortalecimiento de los gobiernos locales. Necesitamos transferir recursos a los gobiernos locales y algunas competencias. ¿Por qué? Porque el gobierno local es el gobierno más cercano al ciudadano. Cuando usted tiene un hueco en su calle, ¿a quién va a buscar? La municipalidad. Cuando usted no llega el agua, ¿a quién busca? La municipalidad. Cuando no le recogen la basura, busca la municipalidad. Y por lo tanto, tenemos que fortalecer estas instituciones para que nos resuelvan los problemas cotidianos. O sea, no podemos hacer grandes cosas si no están resueltas las cosas comunes que tenemos que tener. En Heredia hay comunidades que no tienen agua. En Heredia, el alcantarillado sanitario no existe. Nosotros no tenemos un plan regulador, ordenamiento territorial de la provincia. Yo les pregunto, ¿ustedes han visto en algún lugar cuál es el diseño de ciudad que nosotros tenemos en Heredia? ¿Dónde está el sector industrial? ¿Dónde está el sector de vivienda? ¿Dónde están las zonas de protección de los mantos acuíferos? No existe. No existe planificación urbana. Y construimos carreteras. Ya yo duré una hora de venir de Belén aquí. Una barbaridad, porque no hemos planificado el desarrollo urbano. Algunos cantones aprueban planes reguladores con cuatro construcciones de viviendas que hagan en otro cantón, le inundan todo el cantón. Y por lo tanto hay que ponerse de acuerdo en lo que es el desarrollo urbano. Y para esto el fortalecimiento de las municipalidades es fundamental. Hay que revisar la ley de aguas también, pero también sin condiciones fundamentalistas, o sea, no posiciones fundamentalistas del tema del agua. Yo creo que también necesitamos proteger el agua, y lo digo como ambientalista, pero también necesitamos vivir, o sea, tenemos que buscar un desarrollo sostenible, donde haya un desarrollo ambiental, donde haya un desarrollo económico y donde haya un desarrollo social, y eso es fundamental. Muy bien, su tiempo ha concluido. Seguidamente, el señor Henry Mora Jiménez, candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del Partido Acción Ciudadana. Henry. Gracias, José Carlos. Buenas tardes, noches a todos y a todas. Mi nombre es Henry Mora, yo soy profesor universitario, trabajo en la universidad de hace 29 años, no solamente en docencia, sino que siempre me ha gustado trabajar en las tres áreas que la universidad ofrece, como es la docencia, la extensión y la investigación. De hecho, fundamentalmente hago más bien extensión universitaria e investigación universitaria. La docencia es posiblemente el área que,
que menos tiempo le he dedicado en los últimos años, y eso obviamente con el deseo fundamentalmente de vincularme con los grandes problemas nacionales y con los problemas también sectoriales y locales que aquejan a distintas partes del país. Bueno, yo llevaría a la Asamblea Legislativa 6 o 7 temas que son como los de mi preferencia, los de mi mayor convicción para desarrollar, pero por el poco tiempo que tenemos en esta primera parte quiero nada más mencionar 3, pero quiero decir cuáles son los criterios por los cuales he elegido estos 3. El primer criterio es el de incidencia legislativa, es decir, un diputado no es un ministro de Obras Públicas, un diputado no es un alcalde, entonces no podemos prometer lo que no podemos y no podemos comprometernos a lo que no debemos. Y ciertamente el trabajo de un diputado, si bien es cierto que también implica acompañamiento, si bien es cierto que también implica incluso trabajo de presión en las comunidades para que las cosas salgan adelante, pues fundamentalmente es un trabajo de legislar. Y en ese sentido, eso es un criterio que he elegido. Y el otro criterio es el impacto local. Es decir, voy a elegir 3 áreas en las cuales no solamente estamos hablando de temas nacionales, sino de gran incidencia a nivel provincial y a nivel local. El primer tema al que me quiero referir es educación. Obviamente no puede faltar. Soy fundamentalmente un educador, o al menos creo que 29 años de experiencia en la universidad me permiten decir eso. Costa Rica tiene 3 grandes cuellos de botella a nivel de educación. 1 en educación preescolar, con porcentajes muy bajos de escolaridad, 20% el promedio en la provincia de Heredia de escolaridad, incluso en algunos cantones mucho menos, como es el caso, por ejemplo, de Santa Bárbara y de Sarapiquí. Y eso hay que comenzar a solventarlo efectivamente desde la niñez, los serios problemas de desigualdad que tenemos en el sector educativo. El otro talón de Aquiles en materia de educación es la secundaria y particularmente lo que llaman mal educación diversificada. Más que tecnificar, hay que diversificar realmente la educación secundaria y sobre todo los últimos años con salidas colaterales al mercado de trabajo, como debe corresponder para enfrentar el problema laboral de empleo que tanto joven tiene en este país. Y el tercer cuello de botella a nivel de educación es la educación universitaria. El acceso a la educación universitaria se ha vuelto realmente elitista, particularmente hacia las universidades públicas, y además hay vínculos que no hemos podido desarrollar adecuadamente entre la educación superior y el desarrollo social, o la educación superior y el desarrollo socioproductivo. El segundo gran tema es el ambiente y el territorio van juntos, no podemos separarlos, ambiente y territorio, pero sí puedo adelantar que pueden contar conmigo como un diputado ambientalista o ecologista, y eventualmente hasta fundamentalista, ¿verdad? Según decía William, porque realmente creo que el tema del ambiente es sinónimo de vida, no hay ninguna contradicción en ese sentido. Ambiente, agua es vida, y dentro del tema ambiental, sin lugar a dudas, la reforma a la ley de aguas es central. Sabemos que hay intereses que están de por medio encontrados en el tema y que eso ha dado al traste para que la ley de agua finalmente no pueda ser sacada de la Asamblea Legislativa, y esto va de la mano con el territorio y con uno de los problemas más serios que tiene este país, como es la falta de planificación territorial, tanto a nivel urbano como a nivel rural. Eso realmente nos denota, nos dibuja, nos retrata como país subdesarrollado, pero fundamentalmente deja ver muy claro la gran incompetencia de nuestras clases políticas para dirigir al país en un aspecto que es central para el desarrollo. Y el tercer eje, que a mí me encantaría poder aportar desde la Asamblea Legislativa, es sin duda el tema del desarrollo local. Creo en la desconcentración del poder, creo en la descentralización de las funciones, creo obviamente en que se nos ha hecho un cuello de botella en la ley que debe legislar la reforma constitucional del año 2001 y que ahí está estancada, no hay transferencia de recursos, no hay transferencia de competencias, y eso hay que hacerlo, pero hay también, y antes posiblemente, que democratizar la toma de decisiones a nivel local, tanto a nivel de municipio, como a nivel de barrio, como a nivel de localidad. Sin esa democratización de la toma de decisiones, lo demás es trasladar los problemas de un lugar a otro sin resolverlos realmente. Gracias. Muchas gracias.
Seguidamente escucharíamos a don Eric Chacón Valerio, quien es candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del partido Accesibilidad sin Exclusión. Don Eric. Sí. Buenas noches para los compañeros de la mesa, para todas y todos los presentes. Mi agradecimiento y felicitación para los organizadores de esta actividad que permiten hacer un acto democrático donde todos los ciudadanos conozcan quienes pretendemos ir a representar a la provincia al máximo poder de la República, a la Asamblea Legislativa. Transparencia, que es importante que cada uno de ustedes busque en nosotros. No se puede desligar al político del padre, no se puede desligar al político del esposo, no se puede ligar al político del ciudadano. El ser humano es un ser integral y por lo tanto debemos velar que las personas que nos representen tengan un historial de ética, de moral y de respeto a las buenas costumbres. Me parece que es importante este tipo de actividades, no solo para conocer el pensamiento y la bandera de la cual nosotros nos valemos, sino también ir más allá y conocer a las personas. ¿Cuáles son los ejes que nosotros nos interesa? Bueno, como partido de Accesibilidad sin Exclusión, ustedes bien lo saben, los grupos que son más relegados en nuestra sociedad, los grupos que hemos estado alejados de las decisiones políticas, que no solo no hemos tenido acceso a esas decisiones, sino que no hemos sido tomados en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Ejes que nos interesan a nosotros, aquí en Heredia, como personas con discapacidad, habemos más de 43,000 personas con discapacidad en la provincia de Heredia. Heredia es en este momento la provincia que más está atrayendo adultos mayores en Costa Rica. Muchos adultos mayores quieren emigrar hacia Heredia. ¿Por qué? Porque las condiciones de naturaleza, de paz, etcétera, les agrada y están viniendo a Heredia. Tenemos que crear una provincia que ofrezca calidad de vida a las personas con discapacidad, a los adultos mayores y a todos los ciudadanos en general. Nosotros decimos como personas con discapacidad que la discapacidad es un eje transversal a todos los temas sociales. ¿Por qué? Porque si las personas con discapacidad tenemos acceso al trabajo, si nos preocupamos por el trabajo, estamos creando fuentes de trabajo no solo para nosotros, para todos. Si hablamos de aceras, no son aceras para las personas con discapacidad, son aceras para todos. Si hablamos de transporte, no es solo transporte para las personas con discapacidad, es para todos. De ahí que nosotros decimos que la discapacidad es un eje transversal al quehacer. Propiamente en la provincia de Heredia, ¿qué nos interesa a nosotros como Paz Heredia? A mí, en lo particular, Eric Chacón, ¿qué nos interesa desarrollar en la provincia? Bueno, primero que todo, decirles a las y los heredianos que con Eric Chacón en la Asamblea Legislativa no van a tener un diputado a la distancia, van a tener un diputado cercano a las comunidades. Ya desde ahora hemos estado visitando muchas comunidades de la provincia de Heredia, nos ha dolido mucho encontrar cómo poblaciones como Sarapiquí están realmente alejados, están realmente dejados de la mano de Dios o de la mano de los políticos, perdón, en lo que se refiere al desarrollo. Nosotros como personas con discapacidad nos preocupamos profundamente por todos esos grupos que están siendo dejados de la mano de los políticos. Nos preocupa tremendamente los agricultores que hemos encontrado en Sarapiquí sin tierra. Nos preocupa las personas con discapacidad de la provincia que no tenemos acceso a la educación, que no tenemos acceso a un transporte adecuado. Queremos nosotros, desde nuestra visión humanista, desde nuestra visión de personas con discapacidad, aportarle a esta provincia en el desarrollo. Nos preocupa tremendamente la infraestructura vial de Heredia. Si bien es cierto, el diputado no tiene por sí mismo un presupuesto, no maneja por sí mismo un presupuesto, pero sí tiene acceso al control político, sí tiene acceso a los ministros, a la presidencia de la República, sí tiene acceso a defender a su provincia. No encontramos en Heredia las rotondas, no encontramos en Heredia los puentes a desnivel, no encontramos en Heredia las radiales. Sí encontramos en Heredia que para desplazarnos 5 kilómetros de Heredia a San José, a veces duramos hasta 2 horas diarias. Son 10 horas a la semana que le robamos a nuestra calidad de vida, son 10 horas a la semana que le robamos a nuestra familia. Yo creo que Heredia merece desarrollo particular, desarrollo para la provincia. En nuestras montañas... Le quedan 30 segundos. Muchas gracias. Nuestras montañas, nuestra agua,
nuestros mantos acuíferos, cada una de las de los temas en, propiamente en la provincia deben ser vistos de una forma particular. Gracias. Pues, muchas gracias. Realmente decir en 5 minutos tantas ideas y tanto compromiso, pues cuesta, pero el esfuerzo de síntesis que han hecho me parece muy, muy valioso. Y sabemos que esto es una invitación para encuentros posteriores, ¿verdad? De alguna manera, cuando los escuchen en la radio, pues la gente irá a pensar la necesidad de hablar con ustedes. Bueno, el procedimiento a seguir implicaría una nueva rifa, pero en realidad la rifa ya la hicimos. Aquí hay 6 sobres. Entonces, simplemente lo que voy a utilizar es, en el mismo orden que corresponde a cada quien, la pregunta que distintos compañeros han planteado. Entonces, tendrán 2 minutos para responder la pregunta a la persona que le toque. Luego habrá 2 minutos nuevamente para cada uno para referirse a lo que consideren de todas las preguntas formuladas y al final otro minuto de síntesis. Entonces, vamos a seguir el orden con que habíamos comenzado. El sobre número 1, que correspondería entonces a José Ramírez Aguilar, candidato a diputado por el partido Frente Amplio. La pregunta dice así. Estimado candidato, el problema de infraestructura vial en Heredia es una calamidad. Así también, el problema del transporte público requiere una serie de acciones importantes. ¿Cuáles serían sus acciones o estrategias para resolver este problema en las zonas urbanas de la comunidad herediana? Muchas gracias. Efectivamente, el problema de infraestructura no solo es un problema de Heredia, es un problema del país. Tenemos problemas en carreteras, tenemos problemas en puentes, no saben poner platinas. Tenemos un MOB que ya fue prácticamente desarticulado. El problema es realmente serio a nivel nacional. Y una de las propuestas concretas que llevamos como Frente Amplio es precisamente el de ejecutar lo que es el proyecto del tren eléctrico, un tren eléctrico que va a unir la provincia de San José, la provincia de Cartago, la provincia de Alajuela, la provincia de Heredia, y va a permitir que ese flujo de vehículos y que esa entrada y salida de Heredia de diferentes sectores pues tenga un respiro. También hay que fomentar el transporte público, es parte de las ideas, y lo que es el ampliar con las ciclovías. Todas las alternativas que vayan encaminadas a mejorar y facilitar el transporte, la movilidad de las personas saliendo y entrando a Heredia, pero la movilidad de las personas en las provincias de la gran área metropolitana, son parte de los proyectos que vamos a impulsar en el gobierno del Frente Amplio. Muchas gracias. A don José Ramírez. Seguidamente le tocaría el turno a don Mario Villamizar del Movimiento Libertario y ya le voy a leer la pregunta. Dice así: estimado candidato, ¿cómo puede usted representar apropiadamente los intereses de las y los habitantes de la provincia de Heredia cuando tienen una gran diversidad y contrastes entre la vida urbana y la rural? Cuando encontramos al Cantón de Santo Domingo en el primer lugar del Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2012, así como también a Belén en el segundo lugar y Flores en el tercer lugar, contrastando con el Cantón de Sarapiquí, que ocupa el lugar 77 de 81 cantones. Tiene 2 minutos. Sí, gracias. Uno de los temas fundamentales para disminuir las brechas que tenemos, no solo a nivel de educación, sino a nivel social y económico, se vive en este momento en este país, es la desigualdad y el desequilibrio de oportunidades desde las edades tempranas para tener acceso al uso de las tecnologías, las cuales fomentan no solo el desarrollo creativo, sino el desarrollo humano de todos los niños, jóvenes y adultos en este país. Vemos cómo la brecha inicia desde este momento cuando hay
más del 50% de hogares en este país que no tiene acceso a internet, centros educativos, instituciones públicas que en las zonas rurales principalmente no tienen la posibilidad de acceder a tecnologías de punta, no solo para educar a los niños, sino para generarles las posibilidades de conocimiento a lo largo de todo el espectro que tenemos a nivel no solo nacional, sino regional y mundial. Lo que hablaban los compañeros aquí presentes y nosotros que hemos estado también en el ámbito del desarrollo local en alguna de las funciones de elección popular es que nos damos cuenta que no ha habido una real planificación, no solo urbana, sino económica, desarrollo impresional y ambiental. El caso de mi cantón Santa Bárbara, donde tenemos uno de los mayores tesoros que puede tener cualquier ciudadano y cualquier cantón, como lo es el agua, ha generado la imposibilidad de desarrollo de este cantón por la falta de una planificación urbana y de un plan regulador. Es por esto que la única estrategia que tenemos en este país es generar una política real hacia los municipios y hacia la población en cada una de las comunidades y distritos para que ellos determinen cuál es el desarrollo que quieren, qué tipo de crecimiento que quieren. Por supuesto, un crecimiento sostenible, protegiendo el ambiente, pero que permita a la población vivir donde está y además de esto poder desarrollar su empresa o su negocio. Con esto evitaríamos además algunos problemas, por ejemplo la afluencia de tráfico de los miles y miles de heredianos que en este momento se trasladan a la ciudad capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente la tercera participación sería de don Juan José Acuña Leandro del Partido Nueva Generación. Y la pregunta sería la siguiente. Estimado candidato, sabemos que los mantos acuíferos de Heredia son de una riqueza extraordinaria y que en la actualidad están siendo potencialmente afectados por la ampliación de la frontera urbana que se expandió en el gobierno de don Oscar Arias. ¿Cuál es su posición al respecto y qué haría usted por garantizar a las generaciones presentes y futuras el acceso libre al agua? Bueno, muchas gracias. Efectivamente, esto del tema del agua es un tema sumamente amplio, ¿verdad? Y definitivamente esto hay que tutelarlo, ¿verdad? Esto es algo necesario. Se ha hablado mucho de elevar el tema del agua a rango constitucional, etcétera. Eso definitivamente nosotros lo vamos a apoyar. Efectivamente, Heredia es muy rica en en mantos acuíferos y además efectivamente de alguna manera hay intereses creados y se sabe que eso es algo que nos está afectando. Es muy irónico saber que una provincia que cuenta con caudales acuíferos y que haya atravesado un problema como el que pasó hace poquito, por ejemplo, en varios cantones de Heredia, por ejemplo, San Isidro de Heredia, ¿verdad? Que para todos es sabido. Yo soy de San Rafael, también específicamente el distrito de Concepción, donde también hubo problemas muy serios, ¿verdad? Y esto es algo que definitivamente no se puede dejar pasar porque el agua es algo que definitivamente es un tema constitucional, ¿verdad? Y ahí estamos jugando con la salud, estamos jugando con la vida de las personas. No es posible, por ejemplo, que en cantones allá, por ejemplo, como Belén, el agua venga con residuos fecales. Eso ya nos gira a otro problema, que es el tema de la salud, que dicho sea de paso, en Heredia no hay una buena prevención en temas de salud. Entonces, esto, como vemos, nos tira a varios temas, pero sí es necesario definitivamente dar la lucha plena contra las personas que quieren quitar el agua en Heredia, es decir, las personas que tienen intereses al respecto. Eso es algo como el ambiente, que nosotros estamos rotundamente anuentes a garantizar eso con las categóricamente. Eso es algo que vamos a hacer y eso es una propuesta del Partido Nueva Generación, donde dicho sea de paso, el Partido Nueva Generación es el partido de las nuevas generaciones, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, escucharíamos la intervención de don William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana, y la pregunta sería la siguiente. Estimado candidato, en la campaña política actual, usted y sus colegas han estado visitando comunidades y tratando de abrir un diálogo con la población.
¿cómo y por cuáles medios usted se propone, si lo considera importante, mantener un contacto con los habitantes de toda la provincia y retroalimentar su quehacer en la Asamblea Legislativa? Bueno, yo creo que eso es fundamental para cualquier candidato. El candidato que no va a las comunidades, que no conoce los problemas de las comunidades, yo diría que está perdido, o sea, porque simple y sencilla las propuestas tienen que obedecer a las necesidades comunales, a las necesidades locales. Mire, yo me vale la pregunta para hacer de lo que hemos venido haciendo. Precisamente el sábado anterior estuvimos en Santa Bárbara con dirigentes del partido, desarrollando un diagnóstico con ellos de las principales necesidades que tiene su comunidad. Y precisamente lo estamos haciendo en cada cantón. Y el 30 de este mes lo estaremos haciendo en toda la provincia. Y mire que se encuentra uno cosas interesantísimas. Lo que nosotros decimos aquí y lo que nosotros creemos que lo que debería hacerse, las comunidades en muchas ocasiones consideran otras cosas importantes de desarrollar. De ahí que definitivamente, insisto, el legislador que se encierre en oficinas allá en la Asamblea Legislativa, yo creo que poco va a poder desarrollar si no se roza con la comunidad y ve los problemas de la comunidad. Y de ahí es donde deben hacer realmente los cambios que se requieren a nivel de país. Precisamente, ¿cuántas leyes se crean en este país que a veces no tienen financiamiento? Se crean leyes. Se crean leyes donde se dice, se le da tal transferencia a tal institución y no dicen de dónde cogen los recursos ni cómo van los recursos. La ley 7600, y aquí está Oscar López, se requieren recursos para cumplir con esas leyes. Y es necesario asignarle los recursos necesarios para que se puedan cumplir. Y yo creo que eso es fundamental. La comunicación con la comunidad debe darse constantemente. Particularmente mi compromiso, porque vengo del sector local, o sea, toda mi vida he trabajado más en el desarrollo local que otra cosa, por lo tanto la comunicación va a ser permanente con todas las localidades de la provincia de Heredia. Muchas gracias. Enseguida, la siguiente pregunta es para don Henry Mora, del Partido de Acción Ciudadana. Estimado candidato, ¿cómo en su condición de diputado agilizaría los procesos de discusión y aprobación de leyes en la Asamblea Legislativa? ¿Y cómo revertiría la imagen negativa que la mayoría de la ciudadanía tiene sobre las y los diputados, así como sobre el quehacer de la Asamblea Legislativa? Bueno, primero felicito a quienes elaboraron las preguntas, porque todas en realidad son muy pertinentes. Y sobre esta en particular, bueno, nosotros en el PAC tenemos un artículo en el Código de Ética que nos obliga primeramente a pensar en la patria y luego en el partido. Esto es fundamental cuando uno hace trabajo legislativo, porque ciertamente es muy común que los diputados asuman línea partidaria, incluso cuando deberían de estar siempre los intereses nacionales, los intereses del bien común y los intereses de la patria. Este es un aspecto fundamental sobre el cual efectivamente nos permite una brújula para no perdernos. Desde luego, otro punto de la pregunta que tiene que ver con la imagen es no legislar en beneficio propio. Y el PAC ha demostrado, por ejemplo, con la discusión sobre el salariazo a comienzo de esta administración, que efectivamente estamos dispuestos, y siempre lo hemos estado, a cumplir ese precepto de no legislar en beneficio propio. De hecho, ya el compañero candidato a diputado por San José, don Otón Solís, ha propuesto una modificación muy concreta para que el pago de impuestos de los diputados y diputadas no tenga ningún privilegio con relación a ningún otro asalariado. Eso es muy importante porque hay que reconocerlo, en este momento hay un trato privilegiado para los diputados con respecto a un asalariado en general. Y con respecto al tema de la agilización de las leyes, bueno, lo que más ha dado vueltas
es el tema de ponerle plazo de votación a las leyes. Es un tema complicado, efectivamente, y ciertamente vendría a impedir, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la modificación al artículo 20 de la Ley de la Empresa Pública de Servicios Públicos, de Heredia, perdón, que es un proyecto de ley de una página y un diputado de esta provincia ha puesto 800 mociones a un proyecto de ley de una página. Entonces, esas cosas se podrían resolver si ponemos plazos, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Y yo creo que esos plazos, dependiendo efectivamente del carácter de la ley, tendrían que considerarse bajo la condición de que sea por mayoría calificada. De lo contrario, realmente los partidos minoritarios perderían un rol importante de control político. Gracias. Muchas gracias. Seguidamente, el señor Eric Chacón Valerio, a quien le haré la última pregunta. Estimado candidato, ¿qué considera usted como diputado de la provincia que se puede disminuir los altos niveles de inseguridad que se percibe por parte de las y los habitantes de la provincia? ¿Cuáles acciones concretas usted propone para cambiar esta percepción? Bueno, primero que todo, me parece que no es una percepción, es una realidad. En este momento, Heredia está tirando los picos más altos de crímenes. Lo hemos vivido en los últimos 3-4 años con múltiples asesinatos. Somos la provincia donde más vehículos se roban. Entonces no es una percepción, es una realidad que estamos viviendo los heredianos. ¿Qué se puede hacer? Aquí hay que preguntarnos quiénes están a cargo de la seguridad en Heredia. ¿Alguien nos conoce? Se nombran desde un gobierno, desde una oficina en San José, desde un ministerio. Las decisiones de seguridad en Heredia se toman desde una oficina en San José. Pero hay algún grupo interdisciplinario aquí en la provincia que tome esas decisiones particulares de acuerdo a las necesidades y las características de cada cantón. No, no existe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear una seguridad específica a las condiciones de Heredia de cada cantón. Hablamos de policía municipal, pero no podemos dejar que cada municipalidad, por la libre, cree una policía municipal. Heredia tiene cantones que se interrelacionan por múltiples caminos. Primero tenemos que crear una coordinación de esa seguridad municipal a nivel de provincia para garantizarnos que esas policías no se van eventualmente a atravesar el caballo unas a otras. ¿Quién dirige, repito, los destinos de la seguridad en Heredia? ¿Tiene carrera en la parte de seguridad o es un político de turno? Bueno, a mí me parece que debemos empezar por ahí. Darle a Heredia un grupo interdisciplinario que sea nombrado por los mismos heredianos y que sea ese grupo el que, de acuerdo a las especificidades de cada provincia, vele por la seguridad en Heredia. Por supuesto que la tecnología que no ha llegado a Heredia. Necesitamos avanzar en el tema de tecnología, en el apoyo en radiopatrullas, en más recursos para la provincia. Es importante también capacitar a las y los ciudadanos de la provincia, sobre todo lo que tiene que ver con temas de seguridad. En lo personal, en lo particular, me parece que Heredia tiene grandes retos en este tema. Repito, somos de la provincia que está tirando picos más altos en temas de inseguridad y las y los ciudadanos de esta provincia merecemos una calidad de vida mejor en este tema. Por lo tanto, como diputado, voy a trabajar muy fuertemente para que el Ministerio de Seguridad refuerce tecnológicamente, económicamente y especialmente crear algún tipo de legislación que le permita a cada provincia un mayor grado de independencia y de acción propiamente en lo que es el tema de seguridad. Bien, ya hemos escuchado las preguntas y las respuestas. Ahora van a tener 2 minutos más para referirse a cualquiera de las preguntas o de los comentarios que hicieron cada uno de ustedes. Vamos a seguir el mismo orden, de tal manera que comenzamos con José Ramírez, con 2 minutos para referirse a lo que se ha planteado. Gracias. Yo quisiera extender un poco sobre la pregunta que me plantearon, en el sentido de que el Frente Amplio va a establecer un carácter vinculante con respecto a la ANAME. El Frente Amplio va a eliminar la Junta Directiva de CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones. El Frente Amplio va a fortalecer el MOP.
El Frente Amplio va a impulsar un tren interoceánico. El Frente Amplio va a impulsar el proyecto de derogatoria a la ley de concesión de obra pública. El Frente Amplio va a apoyar a las comunidades de Occidente para desarrollar el proyecto de modernización de la carretera San José-San Ramón sin concesión ni peajes abusivos y con participación ciudadana. De igual forma, quisiera retomar el tema del agua. Les decía que 4 empresas a nivel mundial tenían la privatización del agua y que tenían ganancias por encima de los 54 mil millones de dólares, y en el embalsamiento de agua otras 4 empresas tenían ganancias por encima de los 46 mil millones de dólares. Pero si nos venimos a Costa Rica, ustedes dirán, bueno, pero Costa Rica la tenemos en manos públicas, y eso es cierto, y por dicha, pero la situación de Costa Rica es crítica también. En este momento, ¿quiénes son los que manejan el agua en Costa Rica? Son las municipalidades, las asociaciones de desarrollo comunal, ASADAS, y el AIA. Pero resulta que las asociaciones administradoras de acueductos rurales, que son gente muy valiente, que son gente de respeto, porque se echan encima una responsabilidad sin tener el apoyo del ente rector. Hay asadas que ni siquiera saben cómo se clora un agua. La cloran con pastillas de piscina, aunque ustedes no lo crean. El ente rector, que es el AIA, tiene una presidencia ejecutiva y unos puestos que son nombrados politiqueramente. No responden a gente que realmente esté preocupada por las necesidades de las comunidades. El Frente Amplio va a eliminar esas presidencias ejecutivas y va a conformar una junta directiva que esté representada realmente por personas interesadas en las necesidades de las comunidades. En este momento, el AIA no está cumpliendo su tarea con las asadas. Y por otro lado, tenemos las municipalidades. Soy regidor de una municipalidad, la municipalidad de Barba, lo digo con criterio, hay incapacidad en las municipalidades. Todos los entes administradores de un acueducto tienen que tener lo que se llama el estudio técnico integral del acueducto, y no lo tienen. Y eso quiere decir que tienen en riesgo la vida y la seguridad de nosotros, porque el agua es vida, es moral, es dignidad. Seguidamente, Mario Villamizar tiene 2 minutos para referirse a lo que guste del tratado. Sí, gracias. Quiero profundizar en el tema del desarrollo empresarial y las grandes limitaciones que tienen los pequeños y microempresarios en este país y principalmente en la zona Heredia. Nosotros pasamos por cualquier calle, por cualquier barrio de nuestros cantones en esta provincia y vemos cómo hay gente emprendedora que intenta salir adelante con su pequeño negocio. Sin embargo, la gran cantidad de trabas, de permisos, los altos costos para poder estar ahí son los que perjudican realmente el equilibrio en el desarrollo que podemos tener como país. Trabajamos de la mano con las comunidades y nos damos cuenta que ellos lo único que piden es que se les deje trabajar, que el Estado deje de asfixiarlos a través de la gran cantidad de impuestos, de tasas, de patentes, de tramitología que ellos tienen. Vimos el día de hoy, los que estuvimos en las cercanías de San José y Heredia, las manifestaciones, porque el pueblo está cansado. Está cansado de que el aumento salarial ronde el 5% a nivel anual y el marchamo cueste un 20% más. Y vemos la carencia en infraestructura vial. Estamos todavía planificando en arreglar una platina para que quede el mismo puente con los mismos problemas para durar casi 1 hora y media para trasladarnos los heredianos a San José, los que trabajamos allá. Es importante entender que somos un pueblo emprendedor, un pueblo que trabaja, pero no podemos hacerlo de una buena manera cuando tenemos las tarifas más altas a nivel eléctrico, cuando tenemos altos costos en la producción de factores como el combustible, como el transporte. Me parece que para equilibrar, lo primero que tenemos que hacer es generar una propuesta para tener un Estado eficiente en la utilización de sus recursos y que cada uno de nosotros se sienta contento cuando pagamos algún tipo de impuesto, porque lo vemos reflejado directamente en el beneficio de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias. Seguidamente, José Acuña, del Partido Nueva Generación. 2 minutos. Gracias. Ahí, muy bien, muchas gracias. Yo quiero referirme un poquito al tema del exceso de tráfico vehicular, que como bien lo apuntó uno de mis compañeros, no solo a nivel de Heredia, solo también a nivel de país. Pero eso nos lleva a algunos temas importantes que hay que valorar. Por ejemplo, alguien apuntó también que Heredia es una de las provincias en donde más robos de vehículos hay, eso es cierto, pero
A mí me gustaría ahondar en eso diciendo que los lugares donde más roban en Heredia son justamente lugares de Santo Domingo, San Miguel, Santa Elena, todo esto, y es porque tienen distritos que son muy oscuros. Entonces, vean ustedes qué interesante que muchas personas eligen venirse por ahí cuando vienen de sus trabajos, vienen por estos lugares, cuando usted viene entrando por allá por el Raicero, todos estos lugares, o por el Puente de Amaca, y justamente es cuando los asaltan. Yo opino que sí, y otra cosa importante aquí que destacar es que usted siempre encuentra a los mismos policías en el mismo lugar, pero a la misma hora. Es decir, usted encuentra ahí justo en el Puente de Amaca, ahí, cuando usted va bajando y ya orando a la izquierda, usted encuentra un policía ahí. Pero ya usted sabe en qué horario tiene ese policía. Y si está lloviendo, Dios libre, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué es lo que pasa? Que los malhechores dicen, bueno, ya saben hasta el horario de la policía, ahí no hay una vigilancia. Pero si nosotros habilitáramos esas rutas alternas, nosotros podríamos quitarle mucho exceso vehicular a las rutas principales de Heredia. Pero muchas personas me han dicho, y eso lo sé porque yo me he dedicado a hacer este tipo de encuestas, muchas personas me han dicho, bueno, yo, por ejemplo, una persona que me diga, por ejemplo, yo trabajo en la República, en San José, cerca del centro de San José, decide irse por toda la ruta principal de Tibás, de lo que es la Neón Nieto, pudiendo venirse por la ruta 32. Pero ¿por qué no viene? Porque ya sabe, existe esa inseguridad de venirse por estos lugares aledaños. Y este es un tema que entonces, como ven, converge mucho con lo que tiene que ver con la presencia de policías en Heredia, que aterrizando en esto, definitivamente no la hay, porque donde la hay es en los horarios en que conocemos y en ciertos lugares donde ya se saben, los roacarros ya saben perfectamente en qué horarios están. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a darle una mayor presencia de policías, pero verdadera, no que se quede en el papel, sino que de verdad usted pueda ver los policías en Heredia rondando la calle, para ver si así vamos a ser la provincia con más índice de robos de vehículos en el país. Muchas gracias. Gracias. Seguidamente, entonces, don William Alvarado Gantes, del Partido Unidad Social Cristiana. 2 minutos. Sí, yo quisiera referirme a 3 aspectos de los que se han mencionado. Uno, el transporte público, el tema de Sarapiquí y el tema de mantos acuíferos. El tema de transporte público incluso no debe verse solamente como la aglomeración de vehículos. Hay un problema peor en este tema, y es el tema de la contaminación ambiental y el efecto que eso tiene sobre la salud de cada uno de nosotros. Son los puntos más contaminantes, se encuentran aquí en Heredia, y eso es precisamente por la flota vehicular que hay en este momento y que nos está afectando a nivel de salud. O sea, ya eso es vida, eso hay que ponerle atención. Y los vehículos no van a salir hasta que el transporte público no sea eficiente. Necesitamos que el transporte público sea eficiente. Hay quienes lo han logrado, hay que buscar los mecanismos, pero no es posible que de cualquier cantón de nosotros sale un bus hacia San José, porque no hay trasvases, no hay un diseño real, no hay una planificación de transporte público, y eso está afectando. El tema de Sarapiquí, yo diría que es una zona muy rica, naturalmente. Hay que buscar los mecanismos de tener un plan estratégico para el desarrollo de Sarapiquí, muy particular, muy diferente al caso nuestro. Y hay que establecer ese plan de desarrollo económico y social para la zona de Sarapiquí y con formación abundante. Y el caso de los mantos acuíferos, mire, no hay quite. Los principales contaminan los mantos acuíferos somos nosotros mismos. Todos tenemos en nuestras casas los sistemas de drenaje que todos conocemos y somos los principales contaminantes. O sea, esa es la realidad. Y no podemos irnos de Heredia para proteger los mantos acuíferos. Definitivamente hay que buscar mecanismos de inversión para empezar a trabajar en los sistemas de alcantarillado sanitario para proteger los mantos acuíferos. No hay mucho quite, no hay mucha ley, no hay mucha cosa. Es acción, es infraestructura que se requiere. Si no protegemos eso, ya la especie humana desaparecerá porque no vamos a tener agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, don Henry Mora, del Partido de Acción Ciudadana. 2 minutos. Bueno, quiero referirme a 2 temas que se plantearon durante las fases anteriores. Primero, el tema impuestos.
Costa Rica ostenta en este momento una carga tributaria menor al promedio de América Latina. Estamos como en 13.5% de carga tributaria con respecto al PIB, y ya en América Latina el promedio es de 15. Y obviamente con esa carga tributaria es casi imposible dar cuenta de las principales necesidades sociales, públicas, que la población demanda. Desde luego que se necesita aumentar esa carga tributaria, pero en Acción Ciudadana creemos que es un imperativo ético, antes de hablar de poner nuevos impuestos, resolver el serio, grave problema de la evasión, de las exoneraciones, del contrabando, del fraude fiscal y del blanqueo de capitales que hay en Costa Rica. El mismo Ministerio de Hacienda ha estimado que solamente entre exoneraciones y evasión, eso llega al 11% del Producto Interno Bruto. De manera que con solo una quinta parte que resolviéramos el problema de ese 11%, de esos 11 puntos en materia de evasión y exoneraciones, con que rescatáramos una quinta parte, estaríamos prácticamente rescatando lo mismo que está proponiendo en materia de impuestos nuevos el gobierno y el ministro Ayales en este plan de consolidación fiscal. Y ese es el tema fundamental. En esto la población, la percepción que tiene la población es muy sabia, cuando exige que primero se cobren bien los impuestos antes de poner más cargas tributarias. Pero no podemos ser demagogos. La opción a no cobrar los impuestos es ¿qué? Privatizar. Todo lo que haya que privatizar para que entonces sean de otra manera que financiemos ciertos servicios. Y muy rápidamente quiero referirme al tema de la representación y del consenso. En este momento Heredia tiene 5 diputados. Va a tener 6. En la próxima legislatura. En este grupo habemos partidos que tienen 2 representaciones en la Asamblea, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario. Entiendo que Liberación Nacional no quiso venir hoy a este debate. Al menos 3 o 4 de nosotros vamos a estar en la próxima Asamblea Legislativa y yo quiero comprometerme a trabajar de tú a tú con los 6 candidatos, y perdón, con los 6 diputados o diputadas de Heredia para trabajar conjuntamente los problemas de la provincia. Así como dije antes, ¿verdad? Primero patria, provincia y después partido. Gracias. Gracias. El señor Eric Chacón Valerio, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión. Tiene la palabra. Gracias. Sí, bueno, se han abordado esta noche varios temas, todos ellos de mucho interés. Hay uno que se nos queda sobre el tintero que me parece que vale la pena profundizar y que en el caso de las personas con discapacidad, los adultos mayores y en fin todos los ciudadanos es de trascendental importancia. Tema que yo como diputado me comprometo a meterme fuertemente en ese, y es el de la salud, el de la caja. Tenemos un hospital de una infraestructura, se podría decir que de primer mundo, pero con un servicio que la verdad nos está obligando inclusive a la gente más pobre a buscar otras opciones, porque ir al hospital de Heredia a buscar un servicio es prácticamente pegar de frente contra la puerta del hospital, y no lo digo por la herida que tengo en la frente mía, ¿verdad? Pero vemos clínicas como la de Santo Domingo, muy buenas, muy bien equipadas, versus clínicas o EBAIS como los de San Isidro Heredia, que mire, es una casona vieja que gracias a la mística del personal que trabaja ahí, pero los baños, la situación de ahí, uno no se imagina cómo la caja con tantos miles de millones de colones en este momento puede tener clínicas como la de San Isidro Heredia. Entonces me parece que como herediano comprometido con las personas con discapacidad, con los adultos mayores, una de las cosas que me parece que hay que entrarle prioritariamente es el tema de la salud. Merecemos las y los heredianos un sistema de salud más acorde a nuestras necesidades. No todos tienen la capacidad de ir a pagar un médico por aparte. Lamentablemente pareciera que hay sectores de este país que quieren promover la libertad para que la caja cierre, para que la caja disminuya su capacidad de cobertura, para que otras empresas privadas puedan aumentarlo, pero a costa de los pobres, y eso no se vale. Yo voy a ser un defensor a todo nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, y especialmente
de los servicios de salud en la provincia de Heredia. Gracias. Bien. En principio disponíamos de un minuto, pero creo que mejor lo dejamos para el final, como cierre. Y pasaríamos a la sección de preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué no vino el candidato del Partido de Liberación Nacional? En realidad yo no puedo tener una respuesta. Y creo que es, la impresión como analista es que es una política que tiene el Partido de Liberación Nacional de no asistir a ningún debate y vivir de las rentas del pasado. Pero bueno, eso ya es una cosa que habría que valorar a futuro. Por otro lado, vamos a leer las críticas. Una es, que les parece muy mal organizado el evento. Bueno, se hace lo que se puede. Y nos preguntan que por qué no invitamos otros candidatos. En realidad nos encantaría que estuvieran todos. Algunos de los, se invitó a un grupo de personas y otros solicitaron participar en el evento y todas las personas que solicitaron están aquí. Pero evidentemente, lo ideal sería poder desarrollar otro programa con más gente. Voy a leer preguntas generales para que cada quien vaya tomando nota y luego hay unas específicas a cada uno. Entre las generales está, las montañas del norte de Heredia están siendo arrasadas, los bosques, los cipreses están siendo talados, la Asamblea Legislativa está en mora con una legislación que regule el tema de la tala de cipreses. ¿Cuál es la posición de su partido sobre el tema? Es general. Otra, ¿cómo piensan llevar a cabo el control político en las instituciones estatales para garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia administrativa? ¿Qué mecanismos de generación de empleo piensan instaurar y cómo piensan llevarlo a cabo? ¿Cómo solucionar el colapso vial? De alguna vez fue tratado. ¿Qué pasó con la Feria del Agricultor en Heredia? Es una pregunta muy específica también. ¿Cuál es su posición sobre el Estado laico, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sobre fertilización in vitro, sobre modificación de la Junta Directiva de la ESPH y sobre los transgénicos? Obviamente cada quien habrá que hacer una selección, ¿verdad? Pero estoy leyendo todas las preguntas en respeto a lo que ustedes han planteado. Aquí hay otra temática, dice, en las últimas 4 liquidaciones presupuestarias, 2009-2012, arrojan serios problemas de subejecución que ha crecido en un 107%, llegando a 452 mil millones en el 12. Falta de coordinación interinstitucional, ausencia de indicadores para medir eficiencia, gasto y cumplimiento de metas, falta de vinculación entre metas sectoriales y nacionales, así como falta de vinculación del Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto de la República. Aunado a estos problemas, diversos estudios denuncian que el Poder Ejecutivo gasta más de 400 mil millones en consultoría sin arrojar resultados y productos útiles para la ciudadanía. Además, la Contraloría lleva casi 10 años denunciando que a pesar de leyes y controles, el régimen sancionatorio no se aplica a los responsables de estos problemas. En este escenario, ¿estaría dispuesto a aprobar un paquete de impuestos para quitarle más dinero a los ciudadanos, trasladándoselo a un Estado tan ineficiente? Esas son las preguntas generales. Preguntas específicas, y voy a hacer una sola lectura para que cada quien la vaya notando. A Juan José Acuña, ¿cuál es la ideología del Partido Nueva Generación? Al PUS, ¿se basa la propuesta? Libertario. Sí. ¿Se basa la propuesta energética del movimiento libertario en el cierre de Recope y la privatización de fuentes que producen energía? Perdón, si era del Partido Libertario. Del PASE, ¿no es contradictorio hablar de ética y moral respecto a buenas costumbres cuando los actuales diputados del PASE han demostrado todo lo contrario? Otra pregunta, ¿cómo acabar con el clientelismo político de cada 4 años? Y otra pregunta más para don Eric Chacón, ¿qué lo hace a usted diferente a los demás candidatos a diputados en su discapacidad u otra razón? Para el Frente Amplio, varias preguntas.
El CONAVI y el INCOFER hasta el momento han demostrado ser ineficientes en su labor. La propuesta que usted expone de modernizar el transporte público, ¿cómo propone hacerlo con las mismas personas que están hoy? Otra pregunta, si las universidades privadas están dando una opción a los estudiantes que no ingresan a las universidades públicas, ¿por qué en lugar de regular a los privados no se promueve el aumento del ingreso en las públicas? Para el Frente Amplio también. ¿Tiene el Frente Amplio un equipo para hacer un gabinete? Se dice en prensa que su equipo económico se conforma de sociólogos y su posición respecto al problema económico de esta coyuntura de alto desempleo. Y la última, no, hay otra más. ¿Desea eliminar el Frente Amplio la concesión de obra pública? ¿Cómo se va a desarrollar el país sin recursos públicos? Y por último, dice, bueno, aquí es un lamento de que no estén los partidos Renovación Costarricense y Restauración Nacional, que nadie propuso nada a favor de la vida y la familia. Para el representante del Frente Amplio, don José Villalta, dijo en la extra que se tiene que aprobar la fecundación in vitro porque no es posible que Costa Rica sea el único país del mundo que no tiene permitido. Si hipotéticamente fuera el único país que estuviera fuera del llamado consenso de Washington, muy probablemente dijera que es que tenemos dignidad, tenemos soberanía. ¿Qué opina como representante del Frente Amplio de esto? Yo entendería que estas preguntas son para don Henry Mora del PAC. ¿Cuál sería un proyecto concreto que eliminaría esos cuellos de botella en materia educativa y cómo lo financiaría? Muy puntualmente, ¿qué soluciones daría para salvaguardar el agua en la provincia de Heredia con respecto al desarrollo urbanístico? No sé si es general o particular, disculpen. Y igual, ¿cómo enfrentan ustedes la creciente privatización de la salud? ¿El desempleo? ¿Cómo sería el proceso de financiamiento del empleo? Y la banca de desarrollo, igual sobre vivienda, nadie lo tocó, pero sería, ¿qué opina usted? Y aquí hay una última pregunta sobre deserción en secundaria. Dice, ¿qué propuestas tiene usted para combatir de forma integral la deserción en escuelas y colegios? El mecanismo sería 2 minutos y medio para cada uno de ustedes respondiendo lo que consideren, lo general o lo particular. Sé que es muy poco tiempo, pero es la alternativa que tenemos. Y seguiríamos el mismo orden, comenzamos con José Ramírez Aguilar, candidato a diputado por el partido Frente Amplio. Muchas gracias. Vamos a tratar, si quedara algo inconcluso o no claro, en estos días sale el programa del Frente Amplio, ahí podrían ver de manera extensa cada uno de los puntos, así que les agradecería pudieran evacuar cualquier duda que quedara ahí. En cuanto al CONAVI, el INCOFER indicaba que la idea era eliminar la Junta Directiva del CONAVI y el Consejo Nacional de Concesiones. Para todos no es nuevo que estas concesiones privadas han sido catastróficas en este país. No hablamos del INCOFER. El INCOFER, al igual que el MOP, hay que fortalecerlo, hay que darle otro carácter. En cuanto al gabinete, efectivamente el Frente Amplio tiene toda la capacidad necesaria para poder sacar adelante este país. En cuanto al tema de obra pública, efectivamente hay que fortalecer el MOP, como ya lo dije, y a partir de ahí, en conjunto con la ANAME y otras instancias, podemos sacar adelante el tema de obra pública, pero no bajo la estructura de concesión privada. En cuanto a la comisión, en cuanto al tema de in vitro, el compañero José María Villalta indicó claramente y bien expreso en el programa de gobierno que nos apegamos a los criterios de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Y en cuanto a la deserción de colegios, hay muchísimos factores que podemos tocar. Se toca solo el económico, pero efectivamente podemos ver que es un curso electivo extenso, agotador para los estudiantes. Vemos que hay materias impartidas por poco o nada atractivas. Vemos planes de estudio no vinculados con la realidad de la sociedad en que nos encontramos. Pareciera que los jóvenes se meten en una burbuja, no están atentos ni están incorporados a la realidad de su comunidad. También está relacionada a la vinculación estudiante-profesor. Muchos profesores
pues abusan de su poder sobre los estudiantes, ¿verdad? En otros casos también no podemos dejar de lado que los mismos docentes están sometidos a una presión grande sobre les ponen 40 lecciones, no tienen apoyo del ministerio como debe ser, hay una carga muy grande sobre los docentes. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que hacer un trabajo con los padres de familia, tenemos que trabajar con talleres con los padres de familia, tenemos que hacer una transformación en cuanto a las cargas que tienen los docentes y tenemos que hacer un trabajo con los estudiantes conjunto. Tratando de responderle al compañero a esta pregunta, en términos generales, debemos hacer todo un planteamiento, un nuevo planteamiento que incorpore todos estos elementos para poder darle solución. Muchas gracias a José Ramírez Aguilar, candidato a diputado por la provincia de Heredia, del Frente Amplio. Y ahora escucharíamos a don Mario Villamizar Rodríguez, candidato a diputado, en primer lugar por Heredia, el Partido Movimiento Libertario. Gracias. De nuevo agradecerles a todos y todas las que nos acompañaron el día de hoy en este importante debate. De igual manera, sé que en esta mesa voy a tener compañeros en la Asamblea Legislativa. Yo creo que es importante recalcar que la propuesta del Movimiento Libertario es trabajar fuerte y de manera conjunta para desarrollar los principales proyectos que esta provincia necesita para mejorar. Quiero referirme a dos puntos importantes que han sido tocados dentro de las preguntas. ¿De qué se trata esto? En realidad es de ver cuando uno va a cada comunidad, las grandes limitaciones y los grandes problemas que tiene todos y todas los ciudadanos, sin vivienda, sin acceso a empleo, sin una seguridad en salud, una seguridad también ciudadana deficiente. El partido nuestro ha sido tachado como el partido que quiere privatizar. No es así. Nosotros lo que queremos es que el Estado sea eficiente. No queremos, por ejemplo, una institución como el ICE, que produce energía a $0.22, mientras que los empresarios privados que en este momento están generando se la venden al ICE a $0.08. El ICE produce 3 veces más cara la electricidad que los generadores privados. No queremos puertos ineficientes, no queremos tener al puerto de Medellín en el lugar 144 más malo de todo Latinoamérica y a nivel mundial. El día de hoy 2,000 turistas no pudieron llegar a Limón, bajarse y comprar y aprovechar esto los empresarios y microempresarios de la zona, porque de ahí había una huelga que, aunque defendiendo los derechos importantes de los todos y las costarricenses, pues dejaron a una población que necesita el alimento diario para poder darle sustento a sus familias ahí. No queremos a Recope privatizado, lo queremos eficiente y lo queremos con una refinería que haga esa labor y no que tenga 2 años de estar cerrada pagándole a más de 120 empleados públicos su salario a diario sin hacer nada más que mantener las instalaciones. No queremos privatizar, por supuesto, a un ministerio como el MOB. Sin embargo, estamos cansados del derroche de recursos de miles de millones de colones que podrían ser utilizados en vivienda, en salud y en seguridad. No queremos privatizar la caja, por supuesto. Lo que queremos es dejar de hacer filas y durar años para recibir una cita médica. Y por supuesto, no queremos que Costa Rica siga en esta crisis tan grande que tenemos, una crisis que los últimos gobiernos lo que han hecho es acrecentarla. Creemos que somos una nueva opción y una oportunidad para sacar este país adelante. Gracias. Muchas gracias. Sí, escucharíamos entonces del Partido Nueva Generación a su candidato por primer lugar en Heredia, Juan José Acuña Leando. Muchas gracias. Me hicieron una pregunta puntual y es sobre la ideología del partido, y eso me gusta mucho porque quiere decir que ya alguien le sembramos esta espinita de ir a buscar más sobre nuestro partido. Nuestro partido Nueva Generación nace con una ideología central que tiene pretende por lo menos un modelo de desarrollo inclusivo y progresivo con carácter pragmático. En este punto lo que nosotros queremos recalcar es que nosotros, más que ideologías, estamos convencidos de que lo que necesitamos es
arrollarnos las mangas y empezar a hacer ya, en este momento. No podemos estar en discrepancias filosóficas y por mientras personas con los chiquitos muriéndose de hambre. Ahora bien, nosotros venimos progresando desde un principio lo que es el relevo generacional político. Este partido nace para darle participación real, tangible, a las nuevas generaciones de Costa Rica. Nosotros lo que necesitamos es garantizar la participación política de las personas jóvenes en Costa Rica. Yo creo que la persona que aquí me diga que los jóvenes tenemos verdadera participación política, yo creo que ahí vamos a discrepar realmente. No la hay. Y este partido lo que pretende es casualmente eso. Muchas personas de escasos recursos, muchas personas vulnerables, pero sobre todo jóvenes, hoy son invisibilizados. Los partidos tradicionales no poco les interesa saber qué piensan los jóvenes sobre tal cosa, sobre esto, sus ideas, sus propuestas. Sentimos que no les interesa. Los jóvenes hemos sido invisibilizados y esa es la parte que nosotros rescatamos. Nosotros las propuestas que tenemos todas las hemos abrigado, o más bien todas las hemos puesto bajo la sombrilla de los derechos humanos. Es decir, por eso nosotros nos hacemos llamar un partido con una filosofía inclusiva, porque nosotros no vamos a dejar de lado persona alguna en este proyecto. El polémico tema de las uniones de personas del mismo sexo, bueno, nosotros estamos completamente de acuerdo en que los derechos civiles y patrimoniales de estas personas les sean legalizados. Dejemos, eso sí, el sacramento del matrimonio, que eso es católico, y eso probablemente no lo vamos a cambiar ahorita, porque para eso requiere toda una cuestión de mentalidad, etcétera, pero sí es justo que estas personas, que también son personas humanas, como todos los que estamos aquí, que por lo menos puedan reconocérsele los derechos civiles y patrimoniales. No puede ser posible que el Estado le haga por allá en un derrumbe que pasó hace poco, le hicieran casitas a todos menos a la pareja de personas del mismo sexo que vivía en esa casa tranquilo, y no le quisieron reponer su casita porque eran del mismo sexo. Eso no puede pasar. Pero sobre todo quiero subrayar lo que es el tema de la participación política. Este partido nace para las personas jóvenes de este país. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguidamente, entonces, estaríamos escuchando a don William Alvarado del Partido Unidad Social Cristiana, 2:30. Sí, yo quería, al inicio hablé de que las áreas, lo que más me enfocaría sería en tema ambiental, el desarrollo local, y el tema de formación y empleo, y precisamente se habla en una de las preguntas de mecanismos de empleo. Mire, yo quisiera decir lo siguiente. Yo creo que esto es un compromiso que tenemos que adquirir no solamente los diputados ni el gobierno, las instituciones educativas también tienen que adquirir un compromiso. Y estamos hablando de universidades, de colegios, de docentes y una serie de cosas más. O sea, yo tengo 4 hijos. Y la gran preocupación que tenemos los padres es 6 años de escuela, 5 años de colegio. Todos queremos que vayan a la universidad, 4 años más en la universidad. Y es increíble la cantidad de gente que sale de la universidad y no encuentra empleo, ni logra establecer una empresa. Eso significa que no hay una vinculación entre los procesos de formación, los sectores productivos que generan empleo, que no hay una revisión de la parte curricular para que realmente la gente que estemos formando lleguen a tener un empleo, o al menos establecer mecanismos para que sean emprendedores y establecer todo el sistema financiero necesario para que sean emprendedores. Pero eso es un gran problema que está sucediendo, y lógicamente también hay que atraer inversión. Hay que atraer inversión. Pero yo quisiera recalcar ese aspecto, y en esto todas las universidades. En este momento, 40.000 jóvenes hicieron examen de bachillerato. Nada más fíjense en qué porcentaje entran las universidades públicas. ¿Y el resto? ¿Qué hacen? Eso es una gran preocupación. Y lo cual significa que tenemos que buscar mecanismos de tecnificar la formación. Que los estudiantes
aprendan a hacer algo, que puedan tecnificarse y en el momento que puedan generar un empleo puedan seguir su formación continua, pero ya sin la carga que es tan difícil para muchos de los padres sostener en los procesos de formación. Entonces, yo quisiera recalcar ese aspecto. Hay que vincular, y en esto las universidades, y todos tienen que participar, cómo vincular la parte curricular con las posibilidades de empleabilidad. Y no engañar más a los jóvenes, creando carreras que al final de cuentas terminan y nunca logran conseguir un empleo. Muchas gracias. Muchas gracias. Escucharemos entonces ahora al candidato por el primer lugar de la provincia de Heredia del Partido Acción Ciudadana, señor Henry Mora Jiménez. Bueno, imposible responder a todas las preguntas generales en 2 minutos y medio y a las que se me hicieron personalmente. Sobre la empresa de servicios públicos y la reforma planteada, apoyada por 4 de los diputados heredianos en este momento, comentarles que respaldo plenamente el proyecto de ley. Sí tengo alguna duda con respecto al último párrafo de ese proyecto, porque le aplica a lo que se le aplica actualmente a San Rafael y a San Isidro, los compañeros piden que se le aplique a los que vienen después. Entonces, realmente hay una discriminación que hay que discutir cómo se puede resolver. Sobre el tema de su ejecución presupuestaria, realmente es un problema muy grave, como sabemos, la carencia de competencias y de capacidades en las municipalidades para poder atender el 100% del presupuesto. Ahora, en algunos casos esto no puede ser excusa para poner peros al desarrollo local. Ciertamente, en algunos casos ni siquiera son problemas de las municipalidades, sino que son problemas propios del sector público. En otros casos sí, es decir, cuando una municipalidad como la de Santo Domingo tiene un superávit porque tiene el dinero invertido en bonos del Estado, por Dios. Entonces, ahí parece que hay un problema efectivamente muy serio en algunas municipalidades, pero repito, no es un pretexto para detener el avance, la democratización, la desconcentración, la descentralización. El tema de los cuellos de botella en educación y la deserción en secundaria, lo primero es oponerse rotundamente a la pretensión del gobierno en el plan de consolidación fiscal de revertir, que es la palabra que utilizan, la reforma constitucional que le garantiza el 8% de asignación presupuestaria a la educación en este país. Además de que es inviable, me parece, y quiero creer que es inviable políticamente, pero en todo caso, el solo hecho de que la mencionen como una posibilidad para reducir en un punto el déficit del gobierno central me parece descabellado. Y ciertamente los problemas de deserción en la educación secundaria, particularmente en los últimos 2 o 3 años, según sea la educación académica o técnica, no se puede reducir a problemas de condición socioeconómica. Existen, es parte de la problemática, pero diversos estudios comprueban que el principal elemento que incide, que impulsa, que expulsa del sistema educativo a los jóvenes cuando llegan al 10º año es la falta de pertinencia de la educación. Y desde luego también la falta de salidas colaterales de esta educación hacia el mercado laboral. Por tanto, más que tecnificar, tenemos que diversificar ese mal llamado ciclo diversificado. La opción técnica es una, la tecnológica es otra, la científica es otra, la artística es otra, la humanística es otra, la deportiva es otra. O sea, una verdadera diversificación de la educación secundaria. Gracias. Y por último, escucharíamos a don Eric Chacón Valerio, primer lugar de Heredia del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE. ¿No, Eric? Sí, bueno, se me hicieron 2 preguntas puntuales. Lógicamente, pues uno quisiera referirse a todas. Pero ojalá que una bandera fuera garantía de quienes están cubiertos por esa bandera van a ser hombres y mujeres a carta cabal. Lamentablemente todos sabemos que eso no sucede. ¿Qué hemos hecho en el PASE para garantizarnos que nuestras y nuestros candidatos realmente
son personas con formación humanista y que realmente les interesa los temas que abraza el PASE, bueno, ocultar un poco más su vida, de dónde vienen, qué han hecho. Y eso me lleva a responder la otra pregunta: ¿por qué Eric Chacón candidato en primer lugar por Heredia? Por mi discapacidad. Ojalá tener una discapacidad significara que realmente uno conoce del tema y que va a ser un buen defensor de ese tema, pero no. Yo soy candidato en primer lugar por Heredia, por el PASE, no porque fui a buscar a Óscar López y le pedí que me contratara para empezar a trabajar por mi población, no. Soy candidato en primer lugar por Heredia porque hace 25 años me autocontraté. Hace 25 años soy un activo dirigente de organizaciones de personas con discapacidad porque me considero un activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad, porque a lo largo de mi vida he dado una gran cantidad de luchas que han dado frutos en favor de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Hoy me voy a las comunidades, busco el voto de las y los heredianos con la frente en alto, porque estoy seguro que tengo los atestados humanos, tengo los atestados de trabajo para poder pedirle el voto a las y los heredianos. Quisiera referirme también, entre todos los temas que están ahí sobre el tapete, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, nos interesa muy especialmente el tema municipal. Las municipalidades como gobiernos locales tienen mucho, pero mucho que ver con el tema de discapacidad. Ojalá todo se arreglara con darles más recursos. Si fuera así de fácil, pues bueno, sería crear un nuevo impuesto o qué sé yo. Hay tantos métodos para generar nuevos recursos a las municipalidades. Muchas de ellas, por cierto, que como ya se habló, no los están ejecutando. Pero el gran problema de las municipalidades es la administración. ¿Quiénes están administrando las municipalidades? La eficiencia que tienen las municipalidades. Ni siquiera para cobrar los impuestos son eficientes, mucho menos para manejar los dineros que recogen. La Municipalidad de Santo Domingo apenas hace unos meses inauguró un puente en medio de una comunidad llena de casas, de la clínica, de la zona y todo. ¿Y sabe qué hicieron? Un puente de una vía sin aceras. Las personas con discapacidad, los adultos mayores, las personas de esa comunidad no pueden cruzar ese puente sin arriesgar la vida. Tienen que dar un giro de más de un kilómetro para ir a la clínica, etcétera. Eso es, ¿cómo se le puede llamar eso? Bueno, eso quiere decir que nuestras municipalidades están en manos de personas que no están preparadas para administrar recursos públicos. Bueno, les agradecemos sus análisis y reflexión. Ahora dispondrá de un minuto cada uno para lo que guste, para despedirse, solicitar el voto. En todo caso, yo creo que sí es importante señalar que la verdad es que no les envidio a ninguno de ustedes la tarea que tiene por delante, porque la percepción ciudadana es muy negativa de la Asamblea Legislativa. Ojalá que ustedes puedan revertir esa lectura que tiene la gente, y la impresión que uno le da la realidad y la cotidianidad es que con mucho trabajo, con mucha honestidad y realmente escuchando a la gente, tal vez se pueda cambiar esto. Pero bueno, ustedes son quienes tienen un minuto. Vamos a comenzar en el mismo orden. Don José Ramírez Aguilar, por favor, un minuto. Muchas gracias. A nosotros nos llaman comunistas, izquierdistas, chavistas, sandinistas, nos llaman chanclitudos, y quién sabe cuántas cosas más van a sacar de aquí al 2 de febrero. Lo cierto del caso es que cuando nosotros hemos estado al lado de las comunidades defendiendo el Golfo Dulce, defendiendo el agua sardinal, defendiendo la minería en la lucha contra la minería a cielo abierto, defendiendo las montañas del norte de Heredia y su recurso hídrico, no hemos visto por ahí a ninguno de los que ostentan ahora los puestos de poder político o los puestos políticos en general. Lo cierto del caso es que hay partidos políticos que van por la privatización del agua. Lo cierto del caso es que hay partidos políticos que dicen estar con las comunidades, pero por otro lado aprueban planes fiscales que van en detrimento de los intereses de las comunidades. Lo cierto del caso es que el Frente Amplio es un partido honesto, es un partido que en este momento representa la única alternativa para defender nuestra democracia, nuestra agua, nuestra Costa Rica, porque somos
Hechos, no palabras, compañeros. Don Mario Villavizar Rodríguez, diputado en primer lugar de Heredia del Partido Movimiento Libertario, un minuto. Sí, gracias. Ahora sí. Gracias a todos y todas nuevamente por acompañarnos. Tenemos una propuesta de un gran equipo de trabajo aquí para la provincia de Heredia, como les mencionaba, y voy a tomar este minuto primero para presentar nuevamente a mi compañera Marcela Delgadillo en el segundo lugar de San Isidro de Heredia, al tercer lugar Olger Guzmán del Cantón de Sarapiquí, cuarto lugar Gretel Aguilar del Cantón Central, quinto lugar Carlos Rodríguez del Cantón de San Rafael de Heredia, sexto lugar Stephanie Corrales del Cantón de Flores. La primera suplencia la tiene un compañero de Sarapiquí, Jaime Porras, y la segunda suplencia que nos acompaña aquí, Nancy Zamora, del Cantón de Santo Domingo. Es una propuesta integral de gente joven que quiere trabajar por este país, que quiere trabajar por la provincia, de manera honesta, respetuosa, y por eso de manera humilde, pero fuerte, les pedimos su apoyo y su voto para que en estas próximas elecciones sigamos buscando el rumbo real que tiene que tener este país, un país de gran belleza, pero de gente de trabajo, de gente bendita por querer emprender y sacar adelante este país. De verdad agradecerles a ustedes y a Dios por tenernos aquí con salud, a todos nosotros y a nuestras familias. Muchas gracias. El señor Juan José Acuña Leandro, aspirante diputado por la provincia de Heredia del Partido Nueva Generación, un minuto. Bueno, muchas gracias. Vean, esto yo me lo tomo muy en serio. Yo a esto de la diputación le he dedicado alma, corazón, empeño y cariño. Algunos se preguntarán cuándo me di cuenta yo hoy de este debate, y me di cuenta hoy a las 8 de la mañana en Facebook, y yo no había sido invitado. Y yo tuve que empezar a llamar y a mandar correos para ser invitado a este debate. Y es que nosotros tenemos el gran problema de que por cuestiones de encuestas, etcétera, de nadie nos conoce. No tenemos deuda política, no tenemos medios, todo lo financiamos con nosotros mismos, nuestros propios recursos. Entonces, es un trabajo titánico. Nosotros vamos a recorrer todas los cantones de Heredia a través de unos mitines que estamos programando. Quisiera pedirle a todos, por favor, de corazón, por favor nos apoyen. Yo les puedo decir para concluir una cosa que nosotros tenemos que quitarnos para cualquier legislador que llegue a la Asamblea Legislativa. Es la cultura de que yo llego y tal vez me parece excelente la propuesta que está haciendo mi colega diputado Don Henry, pero solo porque es de otro partido está mal, no la apruebo. Eso es lo que nos tiene mal en la Asamblea Legislativa. Y si nosotros logramos cambiar eso, vamos a tener una Costa Rica mejor. Le repito la página web, partidonuevageneracion.net. Decirles también sobre mis compañeros diputados, Don Hugo Rodríguez en tercer lugar, María Eugenia Martínez en segundo lugar, Michelle Ruiz de Sarapiquí, Pablo Watson en quinto lugar, Argería Alfaro en sexto lugar. Realmente les pedimos su apoyo porque sé que juntos vamos a lograr una Heredia mejor y una Costa Rica mejor. Muchas gracias a todos. Bien, seguidamente entonces don William Alvarado, quien es candidato al primer lugar por Heredia del Partido Unidad Social Cristiana. Don William, un minuto. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores. Yo creo que este tipo de actividad lo único que fortalece es la democracia del país. Las posibilidades que tenga la gente de conocer a sus candidatos y a los que los van a representar. Me complace mucho que haya tanta coincidencia, o sea, yo creo que ojalá entre los diputados podamos ponernos de acuerdo y tener una agenda política para Heredia, sin distingos de partidos políticos. Que no suceda lo que está sucediendo en este momento, ¿verdad? Que yo no encuentro ninguna agenda política de los diputados, de los que están representándonos en este momento. Y me parece que un poco se han aislado del desarrollo comunal. Y bueno, no, es la labor que tenemos que hacer, pedirles el voto. O sea, es la única manera. Es a través de los ciudadanos, a través del voto, que uno puede ser electo diputado. Y así que, con toda la transparencia, con toda la humildad, les pido el voto a los que están aquí. Ojalá hayamos convencido a algunos. Y también que ustedes pidan el voto también para este candidato en todas las comunidades.
agradecerles infinitamente y me ha complacido mucho compartir con los compañeros panelistas. Yo creo que solo buenas voluntades deben existir entre toda la gente que está aquí. Y muchas gracias. Señor Henry Mora Jiménez, candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del Partido Acción Ciudadana. Bueno, creo que ha sido bueno que estemos aquí. Muy bueno habernos conocido y que efectivamente ojalá podamos hacer equipo provincial, por lo menos en algunos temas que son fundamentales para la provincia. Sin embargo, yo creo que ningún partido en este país tiene la capacidad en este momento de transformar a Costa Rica en el sentido de que el bien común y el fortalecimiento de la democracia demandan. Costa Rica necesita realmente la confluencia de muchas fuerzas, de muchos sectores, de muchos aportes, y eso es algo que tenemos que entender. Tenemos que nutrirnos de lo mejor que ha dado este país en los últimos 100 años. Yo particularmente trato de hacerlo así, del cristianismo social de Jorge Bolio y de Monseñor Sanabria, del antiimperialismo de Vicente Sáenz y de Joaquín García Monge, del socialismo democrático de Carlos Luis Fallas, de Carmen Lira, del humanismo de Omar Dengo, de la socialdemocracia de Rodrigo Facio. De todos ellos tenemos que nutrirnos, porque este país necesita realmente una nueva filosofía política que nos conduzca por un derrotero de progreso, de mayor democracia, de inclusión, de solidaridad y de desarrollo en armonía con la naturaleza. Si seguimos actuando sectariamente, cada uno por su lado, difícilmente vamos a lograrlo. Y bueno, en buena hora que este acercamiento que hemos tenido creo que también pone un grano de arena para que, al menos como provincia, podamos hacer un buen trabajo en la próxima Asamblea Legislativa. Muchas gracias por la invitación y a ustedes por acompañarnos. Don Eric Chacón Valerio, candidato a diputado por el primer lugar de Heredia del Partido Accesibilidad sin Exclusión. Sí, bueno, reiterar mi agradecimiento para los organizadores, para los compañeros de la mesa que permitieron que esta actividad fuera de alto nivel, con un marco de respeto, para los y las ciudadanas que vinieron, que sacaron su tiempo para informarse, les felicito. Nosotros, como Partido de Accesibilidad sin Exclusión, no nos debatimos entre la derecha y la izquierda, entre teorías económicas. El eje de nuestra razón es el ser humano, el individuo. Todas nuestras acciones van dirigidas a la mejor calidad de vida de las personas. Y ahí que todo acto que hagamos como diputados va a ser siempre en búsqueda de la mejor calidad de vida de todos y todas. Yo les agradezco la oportunidad. Les pido su voto para mi persona, Eric Chacón Valerio, en el primer lugar para Heredia, para mi compañera Yorleni, que no está hoy aquí, una compañera no vidente que está cumpliendo con sus deberes como regidora en la Municipalidad de Heredia, para mi compañero Franklin Moncada, quien está en el tercer lugar, un señor de la tercera edad, para mi compañera Elizabeth Obando, quien es de Sarapiquí, una campesina, una luchadora por las tierras en Sarapiquí, para mi compañero Francisco Batista, un compañero que trabaja como constructor, para mi compañera Ana Campos también, que está en el sexto lugar. Todos somos un equipo de hombres y mujeres que estamos comprometidos con una causa, que tenemos una razón de luchar, y les invito a todas y todos ustedes a apoyar nuestra lucha, dándole valor a su voto por un grupo que verdaderamente está trabajando y va a trabajar por las personas que más necesitan en este país. Buenas noches. Bueno, realmente en nombre del Centro de Investigación y Estudios Políticos, de la Maestría de Administración de Justicia de la Universidad Nacional, de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, así como de la Escuela de Ciencias Políticas y el Posgrado Centroamericano de la Universidad en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, quiero agradecer a cada uno de ustedes el esfuerzo de haber venido esta noche. Creo que la ciudadanía tiene que contemplar, valorar, sopesar, digamos, lo que nos han planteado, sus trayectorias, sus trabajos,
y de alguna forma en el próximo proceso electoral pues tomar una decisión. Ojo al voto de Radio Universidad, de Radio U y de Radio 870. Es una casa para la democracia y ustedes hoy han participado en ella. Esperamos que sigan escuchando nuestros programas en función de una democracia más inclusiva. Buenas noches.